todos, ahora les ha hablado Doraemon Freaky 1973. Y les tengo que pedir perdón por no subir mis vídeos, es que tuve problemas, pero este marzo pueda ser muy importante, yo voy a hacer un vídeo de ese tipo de cómics de Steven Universe. Ahora comencemos. Garnet, Amatista, Perla y Steven. Hace mucho tiempo, los habitantes de la Tierra vivieron juntos de armonía. Entonces, todo cambió cuando las gemas del mundo natal atacaron. Solo el cuarzo rosa, el líder de las gemas de cristal, podría detenerlas y cuando el mundo natal le necesitaba más, se rebeló. Pasaron 5000 años, y descubrí la nueva gema de cuarzo. Un humano llamado Steven. Pero yo creo que Steven puede salvar al mundo. Y bien, ¿qué te parece mi buena idea? ¿Y qué opinas? Me parece que no, yo creo que hiciste un plagio de una serie de Nickelodeon. ¿Qué? Oiga señora, quiero unas gemas de estos. Está bien, cuesta 20 dorales. Los encontré, no pude esperar en la casa, de esas brillantes gemas. Pero qué carajos hay en mis ojos. ¿Pero quién es usted, abuelito? ¿Pero qué coño, quién son esos dos niños en mi coche? Sapiro, nos vamos a fusionar. Ay, no otra vez. Bueno, yo admito que Stevens tiene que probar lo mismo de nuestro restaurante. ¿Pero de qué hace pedido? Pues le dije que puede llamar a los clientes por el teléfono. ¿Eso es Steven? No, es Peridot. ¿Eso es Steven? No, es Peridot. ¿Eso es Steven? ¡Es Sparta! No soy Steven. Peridot, eso es el nombre del restaurante. Así que pensé que la escena final de la boda hizo sentido total. Hasta las aves pueden enamorarse. Supongo que podrías leerlo de esa manera. Estupendo. Bueno, ahora voy a ir a internet y decirle a otros fans lo que pensé de los finales. Espera, no lo hagas. Acabo de tener una opinión diferente de todos los demás. Todavía tengo mucho que enseñarte. Así, Perla, ¿cómo van las cosas con esa chica misteriosa? Oh, maravilloso Steven. La llamé y nos hizo planes para ir a tomar un café. Siento que esto es realmente un nuevo comienzo para mí. Oh, hola Greg. No creo que ustedes dos se hayan encontrado todavía. Oiga Perla, ¿quién es ella? Esto es Greg. Hola. Jejejejeje, ¿cómo estás amigo XD? ¿Pero qué hice? No me hagas daño. Solo déjame llevar mi lanza a tu corazón. Lars, mira. Son las 11 y 11. Pide un deseo. Yo desearía que sea a las 11 y 12. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les hayan gustado, y suscríbanse, para más vídeos. Adiós, y nos vemos a la próxima.